XHEPL, la superestación. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, son las 7, puntualmente las 7. Feliz martes. Martes ya 15 de noviembre del 2022. Nos vamos a las noticias. Pues caray, ¿qué pasa en Cuauhtémoc? Ayer, otro hecho de alto impacto. Otro hombre ejecutado. Disparos de arma de fuego. En lo que va del año 2022, se hacen ya resúmenes, suman 76 ejecutados en Cuauhtémoc. Y bueno, sí, de viernes a ayer lunes, uno por día. Está clara nuestra postura, vamos en contra de la reforma electoral que busca atentar contra la autonomía y nuestra democracia. Así lo dijo el líder del PRI, Alito Moreno. En un año suman ya 357,000 expulsados por Juárez, sí, migrantes y últimamente mucho venezolanos. Sigue la manifestación, la presión de venezolanos ahí en el bordo, en el meritito río Bravo. Siguen las familias acampando. El problema sigue ahí para las autoridades, que bueno, hacen lo necesario. Hay familias completas para hoy, imagínense las temperaturas de casi bajo cero ahí en las carpas. Y en otras cosas, mire, echan para atrás la reforma de los animales de servicio. Es decir, nada, no los quieren en la calle. ¿Cómo? ¿Por qué? Es decir, las personas con discapacidad visual se hacen acompañar de una mascota, un perro guía. No, pues echan para atrás esa reforma. Vamos a ver de qué se trata y conocer el porqué. Brenda Chacón, muy buenos días. Raúl García, ¿qué tal? Muy buenos días, audiencia amable. Buenos días, entre otras cosas. Hoy le habremos de informar, bueno, pues qué es lo que viene en las condiciones del clima. Durante este martes, el sistema frontal número 9 y la masa de aire polar que lo impulsa, bueno, pues va a originar condiciones de nubosidad variable a lo largo de la jornada, con escaso potencial de precipitaciones, ambiente frío durante la mañana, durante la noche, con incluso la posibilidad de ver heladas en algunas zonas. Contempla la sierra y contempla también Cuauhtémoc. Por lo pronto, hoy nuestra ciudad espera valores máximos rondando los 18 grados centígrados y la temperatura mínima por la noche, el amanecer de mañana, de 1 bajo cero. El secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, bueno, pues indicó que está en curso la contratación de un crédito bancario por 500 millones de pesos. Aumentos a la gasolina arruinan intentos de contener la inflación. Bajar el precio de los combustibles era uno de los principales compromisos del actual gobierno federal, pero no se ha cumplido. El senador morenista Ricardo Monreal, oiga, pues dejó en claro que en la Cámara Alta no respaldará una reforma electoral que implique regresiones. Venezolanos varados en Ciudad Juárez han encontrado en el oficio de barberos una forma de ganarse la vida a un mes de la entrada en vigor de la nueva política estadounidense que regula la migración irregular desde Venezuela. Ya son las 7:04. Iván Miramontes, muy buenos días. Raúl, compañero, muy buenos días. Amigos, ¿cómo están? Oiga, duras las críticas de Porfirio Muñoz Ledo, este eterno personaje de la izquierda, en un momento aliado del presidente López Obrador. Y es que ayer el expresidente de la Cámara de Diputados pidió la renuncia del presidente López Obrador porque reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas, lo que revelan perturbaciones psicológicas graves, dijo a nivel nacional, en torno, bueno, pues a lo que ocurrió la semana pasada por las críticas de López Obrador a la marcha que finalmente se llevó a cabo el día domingo en diferentes ciudades del país. En torno a este tema, la reforma electoral trasciende como un diputado morenista reveló que la Cámara de Diputados, lo que es el grupo parlamentario de Morena, pues ya prepara un plan B en caso de que no se apruebe la reforma electoral. El plan B consiste en reformas a leyes secundarias, adecuaciones menores que no requieren una aprobación mayoritaria o constitucional, algo similar a lo que hizo la Cámara de Diputados cuando se rechazó la reforma eléctrica.
Le platicábamos hace unos días cómo la Secretaría de Salud preparaba un barrido en comunidades, ya sea por tierra, por aire, para detectar casos de desnutrición. Bueno, pues el día de ayer el secretario de Salud en Chihuahua, Felipe Sandoval Magallanes, informó que ya se detectaron 10 menores de edad con problemas de desnutrición leve. Esto en las comunidades de municipios como Baborigame, Yurique. Le vamos a presentar los detalles y la información que trasciende el funcionario estatal. En torno al problema migratorio que señalaba mi compañero Raúl García, se da a conocer hoy que en lo que va del 2022 ya suman 357 mil expulsados por Juárez, lo que agrava pues el problema de sobrepoblación migrante en relación a las modificaciones al título 42 que se hizo hace unos días. Ya son las 7 con 6 minutos. Mire el caso del cuerpo encontrado en las inmediaciones del parque o de la presa allá en Chihuahua. Después, creo 2 días después, detienen a una pareja en una pick-up robada en una caja de cartón. En la caja trasera de la pick-up traían la cabeza humana. Bueno, ya la investigación va arrojando varias cosas. Pues esa cabeza humana y ese torso pertenecía a las extremidades localizadas en la inmediación de la presa allá en Chihuahua. Hoy dice fue efectivamente degollada en algún otro lugar y es posible que estuviese embarazada la mujer. Fíjese nada más, todo esto ocurrió en Chihuahua. Así de violento, así de horroroso está esta situación de la violencia en nuestro estado. Desgraciadamente, Manuel Salcedo, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros, amigos del auditorio. Allá precisamente en el bordo, pues, con Estados Unidos, instalaron ya una conexión eléctrica junto al río. Va tomando más una dimensión de campamento permanente que de algo temporal. Nos prendieron las fuentes. Ayer, un grupo de ciudadanos que acudieron a esta marcha en favor del INE. Bueno, pues denunciaron que les habían prendido unas fuentes de alguna manera, pues para disipar, para que se viera menos gente y demás. Pues ya el gobierno de la Ciudad de México negó que hubiera algún sabotaje por encendido de fuentes durante la marcha, le digo, en favor del INE. Extraño, pero cierto, fíjese, se habla a nivel nacional de cómo el presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene una misión desmilitarizadora, lo que aquí, bueno, se ha mencionado que vamos, pues al contrario, allá, pues tal como lo hizo López Obrador en México, Jair Bolsonaro asignó a los militares de Brasil tareas prioritarias. Lula, mandatario electo, planea revertir esa medida. También le vamos a comentar, pues bueno, cómo Claudia Sheinbaum dije, pues marcharon los mapaches defendiendo al INE, corrige cifra de Batres. Batres hablaba de 10, 12 mil personas, el presidente 50, 60 mil. A nivel nacional, algunos mencionaron que Google trascendía que fueron 810 mil personas las que se congregaron en esta marcha del INE. Es todavía el tema del cual se va a hablar. Ya son las 7 con 9 minutos, 7 con 9, ¿dónde pasó esto? Aquí en Cuauhtémoc la policía detiene a un individuo que llevaba una niña, ya diste cuenta, Brenda, llevaba una niña que no era de él. A ver, ya conoceremos a detalle qué sucedía con este individuo y qué ha pasado en los deportes. Está el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, la selección de Brasil en el básquetbol ayer enfrentada a México en el Manuel Bernardo Aguirre les dio un baile, una zambiña les puso por 46 puntos, una de las peores derrotas en esta era de la selección nacional. Nomás Paco Méndez anotaba canastas. En información del fútbol femenil, ahí las Águilas del América querían levantar un poco el honor, no se pudo. Las Amazonas de Tigres dominó al América y levanta su quinto título de la Liga MX. Y bueno, las Águilas de Filadelfia, que era el único invicto en la NFL, pues ayer en su casa cayó ante los Commanders de Washington y así terminan los invictos en esta liga de fútbol americano profesional. A 7 ya con 10 minutos, 7 con 10 de esto y más esta mañana para usted en Noti 55. Le vamos a informar. Siete con 10 minutos, ¿cómo están, amigos? Muy buenos días.
A nombre del señor Aníbal Moreno Salinas, director general de esta estación de radio, le saludamos esta mañana con mucho gusto, una mañana muy fría, Raúl García Bailón. Brenda Chacón, muy buenos días. Raúl García, ¿qué tal? Muy buenos días, audiencia amable, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo está Manuel Salcedo? Hola, buenos días a todos. Compañero Iván Miramontes. Hola, muy buenos días, bienvenidos. En los controles de audio y superdeportivas, claro, el Super Tyson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Se comió un hombre. Estas acciones a mí me sorprenden a diario. Tyson, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. La voz de terciopelo de la radio en Cuauhtémoc. A ver, ahora, en los controles de imagen y video está Sergio Lechuga. ¿Qué tal? Buenos días, que tengan un excelente día. Buenos días, un estado que bueno. Ahora no anda carrasposo. Ahora no andas apagando cal, ¿verdad? Pues si que horas traes. Andamos juntos. Un día a la semana y tú como cuatro. Muy temprano. Y Brenda. El revire. Brenda, pon orden. ¿Qué es lo que preocupa? No se crean, ¿cómo están, eh? Muy buenos días. Frío, Brenda, frío. Frío, sí, señor, frío. Y es que, bueno, pues es el frente frío número 9, una masa de aire polar, doctor Rulo, que, bueno, pues está generando condiciones. Así, como lo mencionas, hay nubosidad variable a lo largo de la jornada, escaso potencial de precipitaciones, pero sí, se esperan temperaturas hoy frescas durante prácticamente todo el día y por la noche, el amanecer de mañana, temperaturas ya por debajo de los 0 grados centígrados en algunas zonas de la sierra de Chihuahua, particularmente. Y bueno, Cuauhtémoc no descarta la posibilidad de el amanecer de mañana tener temperatura por ahí de entre menos 1, menos 2 grados centígrados. Entonces mañana, pues bien abrigado, doctor Rulo. Sí, va a ser... Toda la semana, al chamarrón que traían otra vez, ¿verdad? No, y tengo otra. Oye. A don Luis, la don. Sí, bueno. No, una roja, las rojas son más calientitas. Ah, claro. Bueno, muy bien. Y va a ser toda la semana, y de aquí para el Real, Brenda, hasta Navidad y Año Nuevo y lo que sigue. Y son como 57 frentes fríos. Doctor. Exactamente, vamos en el 9. En nuestra zona, allá ricas temperaturas las podemos sentir... ¿A principios de abril? Sí, más o menos. Ándale. ¿Sí? Ya. ¿Cierto, Brenda? Así es. Y bueno, doctor Rulo, el día más frío de la presente semana estaríamos hablando del jueves. Ajá. El jueves esperan temperaturas de máximas de 12 grados centígrados. Entonces, así las cosas. El resto de la semana no llegarán a los 20 grados centígrados para, bueno, pues estar también pendientes de esta situación. Y pues sí, ¿qué quieres? Pues ya llegamos al temporal de frío. Mira, por lo pronto... Deben haber nevado, nos están comentando ahí, sí, mira, en nuestra transmisión. Nos envían video de Denver, precisamente ahora que comentas Denver, Raúl. Este fue tomado ahorita en la mañana, precisamente. A ver, que nos manden de Alaska. Ahí está, ya ves. Denver, Colorado. Dale. Este es Denver, Colorado, de una familia de apellido Palacios. Ahí está, mira. ¿Mm? A ver. Mira qué bonito. Muestra las fotografías de Alaska. Mira, a ver. Qué bonito. En Denver está nevando desde septiembre. Mira qué hermoso Denver. Qué chulada, mira. Y nosotros vamos a tener nevadas, ¿verdad, Brenda? Es correcto, sí señor. Pero hay mucha humedad como para que tengamos este invierno, pues algunas nevadas con el favor de Dios. Navidad blanca. Ojalá, Raúl. Ah, qué bonito. Sí. No hay nada más hermoso que una Navidad blanca. Que nos gustan esas postales de Navidad. Y no hace mucho tuvimos una blanca Navidad, hace tres años. Más o menos. En el 2020 yo creo, ¿no? Sí, fue cuando cayó una nevada. Una nevada. Incluso acuérdense que había una que cayó un grado tal de helada que de la periodista de la Jorge Castillo Cabrera se cerró, entraron prácticamente toda la Jorge Castillo Cabrera porque estaba cristalizada toda hasta el Cebeta. Uh-huh. Del Cebeta hasta, ¿qué te gusta? Hasta la 12 más o menos estaba cerrada porque era prácticamente garantía de choque. Sí. Así es. También en diciembre.
Muy bien, las 7 ya con 15 minutos, 7 con 15. En Alaska también. ¿Tiene la can de mandar? Ahí está, doctor. Está nevando. Para que no andes de hablador. ¿Es internet llamando? No me interesa. No. No me interesa eso. Me la acaba de mandar mi tía. Me interesa nuestra región. Mira, mi tía Kika me la mandó, anda en Alaska. Ese es Bavícora, ese es San José Bavícora, ahí en el municipio de Gómez Farías. Así esa es. Esa fotografía es del 2008, 2010. De ballena. Ponla de Bavícora, verás otra vez. No, no es de Bavícora. La, ¿cómo la no? otra que pusiste, no, la, es la del lago. Esa es la que va a las varas. Allá sí, es una brocha. Y Pomera, y ese es San José Bavícora. Mira, no, sí, ¿cómo no? ¿Cómo negocio? Sí. Yo conozco ahí perfectamente bien. Y ahí pusieron es Alaska, pero no. Las 7 con 15, con 16 minutos ya, pues. Seguiditos los días, Sergio, tú, Iván, y de nuevo hacías comentarios, transmisiones ayer, otro impacto, otro evento de alto impacto. Sí, 4 días seguidos de este tipo de hechos. Obviamente el día de ayer, bueno, pues fluyó la información despacio, el primer reporte era de una persona sin vida, pero ya mi compañera Brenda Chacón ya tiene los pormenores de seguridad pública porque parece que fue un herido y una persona sin vida. Sí, es un lesionado y un hombre sin vida que fue, bueno, pues identificado de manera preliminar únicamente como Filiberto. Le comento, la Policía Municipal a través del Mando Único, bueno, pues acude a las calles 80 entre Halcones y Colibrí, en la colonia La Esperanza. Fue a las 4 de la tarde con 30 minutos, se reporta al sistema que había una persona lesionada por arma de fuego. Cuando llegaron al lugar, los agentes de la Comisión Estatal, observaron sobre la calle una persona recostada, tapada con una cobija en color guinda. En el interior de un domicilio, un hombre que dijo llamarse Jesús Eduardo, de 22 años, él dijo que estaba en el exterior de la casa platicando con su vecino, al cual conoce únicamente como Filiberto, cuando llegó un vehículo chico, 4 puertas, en color negro, de cual bajaron un hombre con un arma larga y comenzó a disparar en repetidas ocasiones en contra de Filiberto. Él logró resguardarse, pero fue lesionado en el antebrazo derecho, por lo que, bueno, pues paramédicos de la Cruz Roja le brindan los primeros auxilios y luego lo llevan a un hospital. En tanto, bueno, pues la víctima, que desafortunadamente pierde la vida en el lugar, bueno, pues ahí quedó a la espera de la llegada de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía, en fin, el proceso que se sigue siempre, ¿no? El acordonamiento. La llegada de la unidad del Servicio Médico Forense para levantar el cadáver, trasladarlo a sus instalaciones y, bueno, pues posteriormente practicar la denominada necropsia de ley para determinar las causas de la muerte, dónde recibió los impactos de arma de fuego y, bueno, tratar de identificar lo que supongo que en las próximas horas muy probablemente se esté dando ya este dato importante. ¿Por qué? Porque pues ocurre prácticamente al exterior de la vivienda de la víctima, entonces muy seguramente ahí estaba la familia, conocidos que puedan dar más detalles respecto a este hombre. 13 personas sin vida ya en 12, lo que va del año. En 12. Porque ayer el fiscal hablaba de 12 en Cuauhtémoc. Mira, Ficosec, en lo que va de noviembre. Ficosec tiene 11 en lo que va de noviembre. 12 ya con el día ayer. 12 con el día ayer, sí. Y el fiscal ayer refería 12 en Cuauhtémoc contra 8 de Chihuahua. No sé si el fiscal esté contabilizando la mujer que era residente de Rubio y que fue localizada sin vida en el tramo carretero de Cuauhtémoc. Ya en el municipio de Guerrero. Pero eso fue ya en el municipio de Madero. Entonces probablemente el fiscal esté contabilizando a la mujer. Respecto a precisamente lo que tienen que ver con las cifras, bueno, pues anoche precisamente sostuvimos comunicación ante pues este ambiente tan preocupante para la sociedad cuauhtemense. Le digo, estuvimos platicando respecto a lo que está sucediendo en Cuauhtémoc. Nos hizo el favor Edgar Ali González, bueno, pues de participarnos, mire, con esta información, los números que establecen, vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Buenas noches, Brenda. Un saludo para ti y toda la audiencia de XHPL. Lastimosamente tenemos un fin de semana violento en Cuauhtémoc que se ha extendido hasta la noche de este lunes, lo cual desgraciadamente ha sido recurrente durante
este mes. Ya esta primera quincena de noviembre tiene las mismas víctimas que septiembre y octubre juntos, con 12 personas privadas de la vida de manera violenta. Si bien ya lo hemos comentado, que hay una evidente disminución respecto al mismo periodo del año pasado, 76 víctimas contra 141 que habían perdido la vida bajo estas circunstancias, lo cierto es que el panorama de inseguridad pues se agudiza de manera preocupante sin que exista una reacción contundente por parte de las autoridades. Ya la semana pasada se hablaba de que habría reuniones operativas estratégicas, mayor estado de fuerza por parte de la Federación, del Estado, sin embargo no se ha visto ninguna reacción o resultado derivado de la misma. Recordar que el año pasado la disminución de homicidios en Cuauhtémoc empezó precisamente el último trimestre del año. Para este 2022 vemos un contexto totalmente contrario, por lo que las autoridades deben privilegiar a la región su estrategia de recuperación para la paz y sobre todo llevar a cabo también una mejora en la propia percepción de la seguridad, es decir, La ciudadanía requerimos verlos en patrullajes, en investigación, en conjunto y en coordinación, vaya, trabajando también para que los otros delitos del fuero común se puedan prevenir y resolver. Y sobre todo estos meses donde viene una dinámica económica importante en la región. Pues 12 víctimas es la contabilidad que tiene FICOSEC. Noviembre, así es. O sea que el mes de noviembre, si la tendencia sigue, pues se antoja para que ya sea uno de los meses más violentos del año, es que de los más violentos de la historia en Cuauhtémoc. Y fíjate que ya la Fiscalía de la Zona Occidente pues confirma en cierta medida el reporte de seguridad pública en torno a la identificación del hombre. Se refiere como Filiberto MS, de 26 años de edad. Y fíjate que a diferencia de los homicidios que ocurrieron en el fin de semana, viernes, sábado y domingo, uno en el Barrio Viejo en un motel, dos en el Emiliano, en este se utilizaron armas largas, que era pues de cierta forma una situación que no se había estado utilizando en los otros hechos, porque se habían detectado casquillos de arma corta, 9 milímetros, calibre 45. El día de ayer, servicios periciales, de acuerdo a lo que trasciende la fiscalía, colectó en la escena casquillos calibre .223 y 7.62 por 39, utilizados pues por armas largas R15 y AK-47. Y a unos metros, doctor, de donde va a ser el polideportivo número 2, a una cuadra de lo que ahora es el Parque Ecológico del Halcones, a una cuadra, y ahí va a estar este complejo deportivo que pues el gobierno municipal está construyendo para una convivencia familiar ahí, y es en esa zona donde se da el día de ayer este hecho. Hablamos de un sector muy populoso, con muchas familias, muchos niños, muchos, pues, muy poblado, quiero decir, y ahí tan como se platica, llegaron en un coche, bajó un hombre con un arma larga, lo vio y le disparó, se subió y se fue. Así es. 84 van en el año. 84 homicidios dolosos. Todavía el mes más cruento. En un resumen, acaba de decir FICOSEC 76. No. El mismo FICOSEC marca 84. Y el mes más violento fueron junio, con 19 homicidios dolosos en este año. Pero sí, como dice Iván, va apuntando más a un año de los más violentos, porque esas cifras de 12 corresponde al 2021, que era cuando tuvimos 154 personas sin vida. Hey. Las 7 ya con 24 minutos, 7 con 24, nos vamos a este primer corte y regresamos. En Pinta México, ahora con la pareja perfecta en Comex. Compra una cubeta de Vinimex antibacterial y llévate gratis un kit de accesorios con charola, brocha, rodillo y plastiprotector. Además, aprovecha los meses sin intereses. Esa sí es una pareja perfecta. Solo en Comex.
En UPROV, el Buen Fin llega del 14 al 30 de noviembre. Toda la tienda, 10% descuento en compras de contado. O bien, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Y recuerda, en Minisplit, solo las mejores marcas. GRI, IUA y MAVE. UPROV, Vialidad Venezuela, número 985, local 6, Plaza Bodegas. Teléfono 625-837-2501. Búscanos también en Facebook. Imagínate un crucero por el Caribe, una escapada de descanso en la Riviera Maya, una Semana Santa en Jerusalén o simplemente unas deliciosas vacaciones familiares en Disney. Eso es solo un poco de lo mucho que puedes encontrar en Destinos Altamar, agencia de viajes. Búscanos en redes, Facebook como Destinos Altamar, en Instagram destinos-altamar o ven a calle Allende y 11 local 4 en la zona centro de Cuauhtémoc. Teléfono 625-204-5904. Destinos Altamar, viajes, visas y más. CM Naturals pone a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades óseas, plomo en la sangre, condición cardiovascular, hígado, próstata, riñones, piel y muchas más. Y lo mejor, consulta y BioScanner, paga uno y la de tu acompañante es gratis y solo te cuesta 49 pesos. Aparta ya tu cita al 625-145-9593. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro. BioScanner Quality. Estir, Citatir, XHEPL, La Superestación, Grupo BM Radio, Grupo Multimedios Radio, Grupo Radio Divertida, Radio Max, Radio Universidad y las diferentes plataformas multimedia de la ciudad se unirán en un solo objetivo. Cuarto Radiotón Cruz Roja Mexicana 2022, salvando vidas. 18 de noviembre. Tu participación, en efectivo o en especie, es vital. La Cruz Roja ahora te llama a ti. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Si te duele el corazón, no es por amor. Visita al Dr. Carlos Ruiz Vázquez, que te ofrece consulta, electrocardiograma, ecocardiograma, rastreo, control, monitorización cardíaca por 24 horas y pruebas de esfuerzo. Consultorio de Cardiología Dr. Carlos Ruiz Vázquez. Estamos ubicados en calle Javier Mina y 21 de marzo, número 1665, a un costado del Hospital Ángeles. Agenda tu cita 625-58-264-56 o 625-58-90702. En Copiline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copiline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. AXA Seguros, promotoría en Cuauhtémoc, te ofrece seguro de pólizas amplias para autos y pickups hasta con un 40% de descuento en pago anual o semestral. También aprovecha la promoción con cargo a tu tarjeta de crédito a meses sin intereses. Tarifa especial para daños a terceros en tractocamiones. AXA Seguros, frente a la placita Primero de Mayo. Te atiende el ingeniero López de Lara. AXA Seguros. Aplica restricciones. En Ektron mejoramos para ti y por remodelación de nuestras instalaciones, este Buen Fin rematamos inventario de línea de iluminación Tecnolight. Aprovecha del 18 al 21 de noviembre una gran variedad de modelos con precios por debajo del costo. Ven y conoce toda la gama de productos que Ektron tiene para tu hogar, empresa o proyecto. Llámanos al teléfono 625-58-260-22. Ektron, junto a Copasa. En UPROV, el Buen Fin llega del 14 al 30 de noviembre. Toda la tienda, 10% descuento en compras de contado. O bien, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Y recuerda, en Minisplit, solo las mejores marcas. GRI, IUA y MAVE. UPROV, Vialidad Venezuela, número 985, local 6, Plaza Bodegas. Teléfono 625-837-2501. Búscanos también en Facebook.
Montrac en su división Energy Pro te ofrece instalación de paneles solares de la más alta calidad y a los mejores precios. No arriesgues tu dinero, invierte con los expertos. Acércate y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en la Avenida Morelos y Calle 16 o llámanos al 58-200-62. Cotizamos sin compromiso. Montrac, los profesionales en energía solar. En Super Frutería y Carnicería Gutiérrez tenemos los más deliciosos y jugosos cortes para tu carne asada, ribeye, Black Angus, hamburguesa de costilla y arrachera, delicioso tibón, paquete de discada, la mejor carne de calidad, gran surtido en abarrotes, frutas y verduras fresquecitas. Servicio a domicilio al 625-58-90731, calle Cuarta entre Hidalgo y Morelos. CM Naturals pone a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades óseas, plomo en la sangre, condición cardiovascular, hígado, próstata, riñones, piel y muchas más. Y lo mejor, consulta y BioScanner, paga uno y la de tu acompañante es gratis y solo te cuesta 49 pesos. Aparta ya tu cita al 625-145-9593. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro. BioScanner Quality. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Ya son las 7:31. Mira, esta sí es de Alaska, ¿eh? Fíjate, nos las mandan de allá, justamente. A ver. Esta foto se le enviaron, es de mi buen amigo Salvador Parra, es su hija, está en Alaska, y esta foto se la mandó el sábado, el domingo. Esa es Alaska, mi querido Lechuga Bebé, no las fotos de internet que sacaste tú de allá por el 2000. No. ¿Tú quieres ir a Alaska, va? Me dicen. Ahí está diciendo Luis Carlos de las Caguamas. Ya cállense. Hoy andan realizando trabajo muy de madrugada los de la Junta de Aguas, ¿eh? Son trabajos de limpieza, me comenta. Me comenta el licenciado Miguel López. Me dice, hacía mucho que no se hacía esta actividad y estamos retomando la limpieza de los drenajes. Qué bueno, muy bien. Ahí está. Esto es por la calle Calamuchita. La que parece andan, zona de guerra. Andan realizando ese tipo de trabajo. En Vista Hermosa. En Vista Hermosa. ¿Sí? Fraccionamiento Vista Hermosa. ¿Mande? No, si quieren, Si quieren, les hacemos su programa para que se rían. Es que dice, ahí quita esa foto, es de Alaska, que es Alaska, oye. No, ese es de la. Allá es que donde andan trabajando. Las cuadrillas de la Junta Municipal de Agua. Me comenta el licenciado Miguel López ahorita temprano esta mañana que arrancaron muy de madrugada, ¿eh? Oh, sí. Sí. Entonces, enhorabuena y echarle ganas. Enhorabuena. Oye, nos llega una denuncia ciudadana ayer con el tema de la regularización de los chuecos. Hoy le vamos a traer porque nos lo pidieron así, el tema de las licencias, lo tenemos ya preparado para el día de hoy. Pero en el tema de la regularización de chuecos, le leo una denuncia, nos piden que sea anónima, dice, para arreglar los carros chuecos con el señor Tena, con el hijo de Carlos Tena, quiero entender, te cobran 6,000 pesos sin presentar el carro, solo las fotos, y te dicen, en 15 días salen. En los míos tardaron 2 meses y medio, hasta dicen, si quieres que salgan más, pues órale, otros 2,000 pesos más. Y así se las gastan. Dice, bueno, pues para que no friegue a más gente, solo que no salga mi nombre, me dio coraje, para que la gente vea, no vayan con él porque se los va a... Si le pagas los 2,000, te llegan en una semana, o sea, que te pide 6 y luego ya te sale... En 8, pues ya lo extraño es que, digo, usted vio las imágenes que ayer le compartimos, pues se veía prácticamente vacío, más bien vacío. Entonces no sé si, déjeme nada más, las vuelvo a encontrar porque todavía no se sincroniza. No sé si ya con esta
pues con este vacío que se tenga en el poliforo. Porque se pues, acerca el final, ¿eh? ¿No? Se acerca el final del decreto el 31 de diciembre. Y lo comentábamos el otro día, Brenda, se estará esperando el aguinaldito, claro. Lanita que haya, lanita, y órale, córrele. Así es. Córrele a hacer el trámite. Pero es que fíjate que pues digo, es de llamar la atención que la gente continúe yendo acudiendo a las PAFAS, a, digo, ya nos han dicho en insistidas ocasiones. Mira. Que en los módulos del bienestar, uh-huh. concretamente frente a Rápidos Cuauhtémoc, ahí en el Segurito, le hacen el trámite sin costo, o sea, usted sí, no tiene problema para apartar su cita en internet porque no le sabe o porque simplemente el sistema no lo deja. Bueno, pues una forma, digo, sencilla, muy práctica, es acudiendo ahí con la gente del bienestar. Sí, yo también, pues siempre hemos recomendado eso porque pues es el camino legal. Si tú pagas porque sin presentar el carro, pues te lo regularicen, pues obviamente es parte de la trácala y pues te puedes topar con trácalas o con personas que hagan trácalas más grandes que la tuya, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues digo, ahí está la exposición, pero nosotros le recomendamos pues que se vaya por el camino que debe ser. Todavía queda tiempo, mes y medio. Vaya, pague los 2,500 pesos y bueno, pues sea susceptible de ser regularizado. Porque y solo 2,500. Y nada más. Nosotros, ¿te acuerdas? 6 y ya están diciendo que 8. Nosotros, ¿te acuerdas? Y Sergio, aquí tú nos ayudabas, compañero Manuel Salcedo, batallamos para hacernos la cita. Así es. ¿Te acuerdas? Desde como abril, mayo, y que no podíamos y no podíamos. Finalmente se logró hacer la cita, quedó el 9 de junio, y ¡tum! Todo se hizo en un buen rato y solo se pagaron 2,500 pesos. Puede hacer usted lo mismo, ahí frente a los rápidos, le echan la mano, le hacen la cita y paga solo 2,500 pesos. Así es, mira, dice Sergio Orozco, dice, acabo de pasar por el poliforo, hay 2 vehículos nada más, o sea, pues no hay ni fila, ¿verdad? Puede ir fácilmente ahorita en el transcurso de la mañana a hacer su trámite, 2,500 y pa. Nosotros nunca le hemos recomendado que vaya ya porque pues ya sabíamos, ¿no? Le iban a cobrar más porque pues quién sabe cómo le hacen. Y quién sabe cómo le harán sin los vehículos, sin presentar el vehículo. No, y lo que se detectó, de ahí salían los hologramas azules y se iban hasta Estados Unidos y allá los pegaban y ya entraban con placas. ¿Sí te acuerdas? Entonces, sí, por eso pues una persona tranzas. Fue despedida. Sí, hubo gente despedida, sí, claro. Jorge Cázares. Sí, desde ahí salían los hologramas azules. Que solo personal de Repube te pega ahí en ese momento, y de ahí salían, pues a las PAFAS, Brenda. Se iban a los campos menonitas, los hologramas salían para allá, para acá, o sea, como confeti, estaban saliendo los hologramas de ahí, y ahí, pues, hubo quien agarró lana y no sé si repartió, pero eso sucedió, verso sin esfuerzo. 7:37 a.m, oiga, mire esta información que trasciende a partir del día de ayer por la noche y es compartida por Miguel Rix. Miguel Rix era una figura importante dentro del panismo de Chihuahua. Posteriormente, cuando deja la sindicatura en la capital, bueno, pues tiene diferencias con el grupo de la gobernadora. Él pertenece más bien o es identificado con el grupo de el exgobernador Javier Corral, y postea este tuit que a su vez replica otro de una página que se llama Zona Free, pero textualmente el tuit de Miguel Rix dice: a los amigos se les paga con todo, ¿verdad, María Eugenia Campos Galván? Pero además esto es muestra fiel de la incapacidad de su secretario de Hacienda. Creatividad. Gabinete inútil, pago mucho y caro por fuera. Y retuitea una publicación de una página que se llama Zona Free, en donde se da a conocer que la gobernadora o el actual gobierno del estado le ha pagado 16.5 millones de pesos a Ernesto Cordero por definir el presupuesto y la nueva deuda pública. Ernesto Cordero, exfuncionario del gobierno federal cuando era presidente Felipe Calderón, pues desde muy al principio, incluso desde que ganó la gobernadora, se le vio pues muy cercano a ella. Se dijo integró al equipo. Se dijo que era asesor
de la gobernadora en materia de presupuesto, en materia hacendaria. Y bueno, se comparte esta infografía en donde se dan a conocer varias cantidades que en total dan 16 millones 530 mil pesos, que al parecer el gobierno del estado le ha pagado, no a, directamente a Cordero, a Ernesto Cordero, sino a una empresa de la cual Cordero es fundador. Mire, está también este encabezado ya de la nota en sí, de la página Zona Free, en donde se da a conocer que, bueno, pues el gobierno del estado pagó esta cantidad. Y en el desarrollo de la nota, bueno, pues se refiere cómo Ernesto Cordero es fundador de la empresa consultoría Pondera Lab SC, con domicilio en Avenida Insurgente Sur, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Los contratos fueron firmados por José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda, y María Guadalupe Amezcua Zamora, representante legal de Pondera Lab, de la cual, le digo, es fundador y socio Ernesto Cordero, y se dan a conocer estos cuatro contratos en los cuales usted puede ingresar y se abre el contrato, y ahí está efectivamente el pago por 1,200,000 pesos, uno, otro es de 3,897,000, otro de 1,380,000 y otro de 9,860,000. Es decir, esta empresa estaría asesorando al gobierno del estado para conseguir financiamientos. Ernesto Cordero a la deuda pública. Es parte de los asesores del gabinete. Así es. Si no es que el consejero principal, titular, principal, sí. Y es que la nota así lo da a conocer, que es el que decide cuánto se destina de presupuesto a qué y cómo se van contratando créditos para la deuda pública. ¿Y a esa compañía de Ernesto Cordero le pagan esas cantidades? 16.5 millones de pesos, de acuerdo a la información que trasciende. Esta nota fue... ¡Qué buen negocio! Esta nota se publicó el día de ayer, doctor, noviembre 14, y le digo, es compartida por Miguel Rix, expanista hoy en Movimiento Ciudadano. Oye, y es que Ernesto Cordero, doctor, no sé si lo recuerdes, muy seguramente muchos de ustedes sí, porque cuando fue secretario de Desarrollo Social en Veracruz, declaró que era posible vivir, una familia que podía vivir con 6,000 pesos mensuales. ¿Él fue? Aquí tengo la publicación del Universal. Estoy buscando la fecha, el 24 de noviembre, fíjate, ya casi hace 12 años dijo, pues una familia puede con 6,000 pesos, pero él cobra millones. Él vive muy bien con 9 millones. Y eso de ese negocio, sabrá Dios cuántos no tiene iguales. Ojalá pusiera la muestra. Ojalá viviera con 6,000 pesos mensuales, pues para que nos dijera cómo. Va a ser interesante ver la aclaración del gobierno del estado, porque me imagino que va a haber alguna explicación. En economía, contratado acá por la gobernadora y el titular, Cordero, Panucho igual. Así es. El gabinete... Fíjate. Pues bueno. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Oye, justamente en nuestra transmisión están comentando, mira, buenos días, la tierra del Parque Ruela se está derrumbando y nadie hace nada, ni por abrirlo, ni por cerrarlo, ¿o qué? Por cierto, bien, Brenda, vas a comentarlo. Hoy hay rueda de prensa y el tema va a ser el Parque Ruelas. Ayer fui con la directora de Obras Públicas precisamente para preguntarle el tema. Evadió cualquier responsabilidad para poder declarar y dijo mañana le platico ese tema porque había otros temas que le íbamos a cuestionar y hoy nos topamos con el anuncio este de la rueda de prensa. Sí, ayer... ¿Es hoy a las 11:30? Muy bien. Es correcto, ayer se convocó, ayer mismo también curiosamente le preguntábamos al presidente respecto a, bueno, pues qué había pasado con... Exacto. Aquel estudio, ¿te acuerdas que nos informaba que se estaba realizando? Y bueno, pues en qué quedó finalmente. Y decía, mañana va a estar la directora de Obras Públicas ofreciendo una rueda de prensa y va a estar también el alcalde. Yo aquel día que nos topamos allá, Meni, en el Parque Ruelas, que andaba yo haciendo algunas tomas, algunas grabaciones de lo que nos habían comentado, que había cayó mucha agua aquellos días, semana completa que llovió mucho, gente que salía a caminar en las mañanas a los andadores del parque empezó a observar cosas y nos los hicieron saber. Y esa mañana me fui al Parque Ruelas, allá nos topamos, ven, y yo andaba videograbando exactamente y me traje las videograbaciones
Y yo, sin ser ingeniero ni arquitecto ni nada, dije, ah, cañón, esto no, pues sí, es, esto con el tiempo va a llegar un momento en que va a ceder. Así es. Y había planchas de concreto quebrándose, quebradas ya, arriba. Y lo de abajo, los taludes que se veían, no sé si una barda de piedra que está enmallada ahí estaba ladeada, no lo sé, le digo, no soy arquitecto ni nada de eso, pero sí dije, no es normal. Pues no está bien. No es Días después lo cerraron. Y es que fíjate, el estudio este de mecánica de suelos puede todavía tardar mucho más tiempo, pero lo interesante de esta rueda de prensa va a ser pues el que no te cuenten lo que ellos quieran que, a ver, que digamos, ¿no? O sea, no ir como corderito, sino pues más bien preguntarles, bueno, o sea, esto que no es una obra de ustedes, es de la administración pasada, que a simple vista, como tú lo dices, parece no estuvo bien hecha. ¿Cuánto dinero más le van a meter? Porque recordemos que este gobierno municipal le metió más lana en aras de tener un espacio, de rescatarlo. Casi le agregó un millón, yo escuchaba a Marco Delgado en aquel entonces, un millón de pesos. Sí. O más. Se me hace poco a este y a la Venezuela le tuvieron que meter más lana porque ya estaban avanzados. Entonces le quitaron capacidad de acción a esta administración endosándole broncas de la anterior administración. Entonces aquí lo importante va a ser cuánto más va a costar y si de plano, o sea, si ya están los resultados, determinar se puede hacer algo o corresponde un riesgo. Porque a lo mejor sí hay movimientos, pero a lo mejor no van a ser tantos como para poner en riesgo, pero puede que sí. Vamos a corte cuando son ya las 7:46 y regresamos. En Super Frutería y Carnicería Gutiérrez tenemos los más deliciosos y jugosos cortes para tu carne asada, ribeye, Black Angus, hamburguesa de costilla y arrachera, delicioso tibón, paquete de discada, la mejor carne de calidad, gran surtido en abarrotes, frutas y verduras fresquecitas, servicio a domicilio al 625-58-907-31, calle Cuarta entre Hidalgo y Morelos. En UPROV, el Buen Fin llega del 14 al 30 de noviembre. Toda la tienda, 10% de descuento en compras de contado. O bien, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Y recuerda, en Minisplit, solo las mejores marcas. GRI, UA y MAVE. UPROV, Vialidad Venezuela, número 985, local 6, Plaza Bodegas. Teléfono 625-837-2501. Búscanos también en Facebook. CM Naturals pone a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades óseas, plomo en la sangre, condición cardiovascular, hígado, próstata, riñones, piel y muchas más. Y lo mejor, consulta y BioScanner, paga uno y la de tu acompañante es gratis y solo te cuesta $49. Aparta ya tu cita al 625-145-9593. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro. BioScanner Quality. Para alcanzar un gran sueño, necesitas tomar las mejores decisiones. Asesórate de los expertos. Tener a tu disposición un universo de opciones. Deposita tu confianza en Ferretería del Valle, que nunca te fallará. Construyamos juntos tus sueños. En Ferretería del Valle, tenemos de todo. Imagínate un crucero por el Caribe. Una escapada de descanso en la Riviera Maya, una Semana Santa en Jerusalén o simplemente unas deliciosas vacaciones familiares en Disney. Eso es solo un poco de lo mucho que puedes encontrar en Destinos Altamar, agencia de viajes. Búscanos en redes, Facebook como Destinos Altamar, en Instagram destinos-altamar o ven a calle Allende 11, local 4, en la zona centro de Cuauhtémoc, teléfono 625-204-5904. Destinos Altamar, viajes, visas y más. Pinta México, ahora con la pareja perfecta en Comex. Compra una cubeta de Vinimex antibacterial y llévate gratis un kit de accesorios con charola, brocha, rodillo y plastiprotector. Además, aprovecha los meses sin intereses. Esa sí es una pareja perfecta. Solo en Comex. Estir, Citatir, XHEPL, La Superestación, Grupo BM Radio, Grupo Multimedios Radio, Grupo Radio Divertida, Radio Max, Radio Universidad y las diferentes plataformas multimedia de la ciudad se unirán en un solo objetivo.
cuarto Radiotón Cruz Roja Mexicana 2022. Salvando vidas. 18 de noviembre. Tu participación, en efectivo o en especie, es vital. La Cruz Roja ahora te llama a ti. Mmm, qué rico huele, qué rico sabe. Claro, es Más Rico Fried Chicken. Los pioneros del pollo frito empanizado, con receta original, bien crujiente, calientito y delicioso. Llévate nuestras promociones. 10 piezas de pollo y 4 bollos por solo 140 pesos. Y si le agregas medio litro de ensalada de col y medio litro de puré por solo 192 pesos. ¿Qué esperas? Ven a 13 y Morelos, a espaldas del Monumento Cuauhtémoc, en la glorieta. Más Rico Fried Chicken. Rima Papelería, expertos en surtir tu oficina. Ven y compruébalo. Tenemos un amplio surtido y además te lo llevamos a domicilio. Haz contacto vía WhatsApp al 625-122-4770. Estamos ubicados a un costado de Walmart en Plaza Golden, frente a Presidencia. Síguenos en Facebook como Rima Papelería. En UPROV, el Buen Fin llega del 14 al 30 de noviembre. Toda la tienda, 10% de descuento en compras de contado. O bien, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Y recuerda, en MiniSplit, solo las mejores marcas. GRI, UA y MAVE. UPROV, Vialidad Venezuela, número 985, local 6, Plaza Bodegas. Teléfono 625-837-2501. Búscanos también en Facebook. CM Naturals pone a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades óseas, plomo en la sangre, condición cardiovascular, hígado, próstata, riñones, piel y muchas más. Y lo mejor, consulta y BioScanner, paga uno y la de tu acompañante es gratis y solo te cuesta 49 pesos. Aparta ya tu cita al 625-145-9593. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro. BioScanner Quality. CM Naturals. En Digitalofon, venta de scooters y monociclos eléctricos con luces LED y Bluetooth. Aparta el tuyo con 500 pesos. Además, reparación y venta de celulares americanos y liberación de celulares. Digitalofon. En calle 30, entre Veracruz y Tabasco, en Colonia Reforma. Digitalofon. Digitalofon. En Copiline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copiline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. Del 1 de noviembre al 16 de diciembre, aprovecha 50% menos en pago de infracciones de tránsito no graves y un 100% de descuento en los recargos del impuesto predial. Acude a las cajas de la Presidencia Municipal y pon tu cuenta al corriente para que accedas a los descuentos de enero. Unidos por Cuauhtémoc. Atención, ¿necesitas dinero? Ya estamos a tus órdenes. Somos CDE, Casa de Empeño, Soluciones Económicas e Iluminación Residencial. Manejamos préstamos de dinero, además lámparas solares, luces de casa y un 15% descuento en lámparas exteriores. CDE, estamos ubicados en el kilómetro 21.5, Corredor Comercial, Campo 6 y medio, frente a la gasolinera. Si te duele el corazón, no es por amor. Ya son las 7:53 minutos en relación al Parque Ruelas. Mira, me comenta... Es arquitecta y estudió, es arquitecta titulada y es mi sobrina. Vive ahí cerca del Parque Ruelas. Okay. Fernanda Méndez, la arquitecta Fernanda Méndez me dice, tío, el agua no tuvo la culpa. Se echó el parque, el agua no tuvo la culpa, no se lo echó. Solo aceleró lo que iba a pasar por un trabajo mal hecho. Okay. Basamientos y todo un trabajo mal hecho. Y me comenta más acá abajo, igual con la remodelación del Fernando Baeza, estuvo mal planeada, volverá a inundar los consultorios y los sectores sí. De aquel lado, y así pasó. Sí, sí. Sí, el puente de la calle 48. Ese. Donde se hizo un cuello de botella, uh-huh. Y que desde que estaban haciendo la obra, vecinos les dijeron, oigan... Aquí. Va a ser una represa aquí. Métale poquito más ahí espacio porque ahí se va a acumular el agua y nos va a inundar y efectivamente eso pasó. Así pasó. Y bueno, pues en relación al Parque Ruelas, ahí lo usó observando Fernanda Méndez.
Y dijo, y aquí me está diciendo, no tío, simplemente se aceleró lo que iba a pasar tarde o temprano, un trabajo mal hecho. Adelante. Y aquí la situación, lo que decía Manny, bueno, y la responsabilidad. Mal hecho, sí. ¿Y la responsabilidad para quién? ¿Y qué pues es la institución, la autoridad, la presidencia, dirá Beto Pérez y el equipo, oiga, nosotros no estábamos, ciertamente, sí, no fueron ellos, exacto. Fueron otras gentes. ¿Y qué tan costoso va a resultar? Va a resultar. Arreglarlo o de plano... Pues, dejarlo ahí como un elefante blanco. Que no se descarte puede ser tampoco. Eso, sigue yendo Iván, a la larga del tiempo. Sigue yendo la gente a Ruela. No lo sea ciencia cierta. Sigue cerrado. Yo ayer le pregunté. A ver si me comenta por ahí mi sobrina. Hay un policía y sigue cerrado, así es. Hay un elemento de seguridad pública que no deja entrar a la gente. Es correcto. Oiga, bueno, pues en información local, fíjese que pues aseguraron una niñita aquí en Cuauhtémoc, pequeñita, andaba en compañía pues de un hombre. Mire la información que tiene para esto seguridad pública. La Policía Municipal a través del Mando Único, bueno, pues recibe el reporte de una persona en situación de abandono. Fue a las 9 de la noche de ayer en las calles Agustín Melgar y Allende. Acudieron los agentes, fueron abordados por una persona, dijo que momentos antes ingresó al negocio, es decir, a la farmacia Guadalajara, un adulto con una niña que parecía no ser su hija y quienes andaban pidiendo una ayuda que para comer. Ambos se fueron caminando por la Agustín Melgar. Los agentes, bueno, pues hicieron un operativo de búsqueda, lo localizan ya sobre la Melgar y Tercera. Se trata, bueno, pues de un hombre moreno, complexión delgada, vestía una chamarra color negro, dijo que se llamaba Melitón y que tiene 45 años de edad. Con él iba una niña, pues pequeñita, vestida con sudadera en color gris, que tiene la leyenda Magical, en color rosa, tenis negros con cintas en color rosa, es morena, de complexión delgada, y de aproximadamente 60 centímetros de estatura. El hombre, cuando lo interceptaron los policías, les dijo, pues es que no es mi hija, no es mi niña. Yo la estoy cuidando porque sus papás andan borrachos en las cantinas. Y bueno, pues eso enciende las luces, ¿no?, de los elementos. El hombre dijo que nada más conocía al papá de la menor, que era su amigo. Y bueno, pues los agentes detectaron que Melitón andaba también en estado de ebriedad. Luego entonces, pues a él se lo llevan detenido, aseguran a la niña, ella no sabe sus apellidos, dijo que su mamá se llama Daniela, su papá Eliseo, y es toda la información que se tiene. ¿Y ahorita dónde está esa niña? Mira, inicialmente se asegura por parte de la prefectura municipal, y luego se pone a disposición de la fiscalía. De la Procuraduría. De la Procuraduría de la Defensa del Menor. Así es. Deben ellos asegurarla, realizarle, bueno, pues exámenes físicos. Que esté bien. Que la menor esté bien, efectivamente, y que, bueno, pues no haya sufrido algún tipo de maltrato. Y en tanto, bueno, pues se investiga qué pasó con los papás, cuál es su entorno, si es seguro, si no, pues que se quede al cuidado. Te digo del DIF, del Estado en este caso. Fíjate, el Parque Ruelas, siempre hablamos de él y es polémico. Es que toda su construcción fue, no sé si en las rodillas y a las prisas, al ándale, ya nos vamos, vamos a dejar esto. Me parece que así fue, Iván. Sí. En las rodillas hicieron las cosas, me están diciendo, pues que dicen que lo cerraron, pero no. En las tardes, noches... Yo he visto gente caminando y jugando arriba. Sí, a mí también. No sé si el vigilante esté dormido. Y ya me dice aquí una dominguera, pues sí, ya ni ching. Es una dominguera. Señoras que por ahí caminan. Porque esa era la medida por seguridad. Ah, unas señoras dicen, a nosotros nos corrieron, ya no nos han dejado. Pero en las tardes, noches, sí hay gente arriba jugando y paseando. O sea, a lo mejor el guardia está nada más de día, se va y en las noches pues la gente entra y ya no hay nadie que la saque de ahí. Pero es una lástima porque quedó muy bien. O sea, el proyecto está padre porque incluso donde estaba el tanque elevado de la Junta de Aguas, se hizo una estructura en la cual, bueno, pues la gente puede subir. Otro mirador, ¿verdad? Y es una vista muy padre, entonces es una lástima que se quede ahí abandonado.
sin usarse por una mala planeación. Pues sí, y ahí están. Ahí está, mira. Millones de pesos invertidos. Millones, así es. Millones de pesos, hombre. Hoy esta autoridad, me imagino, don Humberto Pérez Mendoza, debe estar refunfuñando y fregado. Sí, es que hoy, hoy es la autoridad y a ellos les dicen, oiga, pues aquí, pues, oye, yo no vi desde abajo lo que hicieron. Hoy, y tendrá razón. Claro. Pero hoy es la autoridad en turno, es la institución, es presidencia, en quien recae todo eso. Que fueron otros los que estuvieron ahí cuando ahí hicieron la batición o el parque. Sí. Y pues ahora, pues a darle servicio, ¿no? Sí. O dejarlo elefante blanco. Lo ideal sería que se hiciera un buen estudio y que se determinara si es seguro o no. Y que se use. Ya la verdad es que sería una verdadera lástima que se quedara ahí, abandonado, sí, sin poderse utilizar. O intentar rescatarlo, meterle más millones de pesos. Y recordemos que Cuauhtémoc lo que menos tiene es dinero. Arriba, arriba, las planchas esas de concreto que estamos viendo, en unos lados están todas quebradas. Ya están fracturadas. Están todas quebradas, ¿por qué? Porque el agua, la tierra abajo no estuvo bien compactada, hicieron, no sé, echaron arena o no sé qué, pero las planchas de concreto de arriba, algunas están quebradas. Oye, y siguen escribiéndome señoras que por ahí caminan tan a gusto que uno caminaba en las mañanas, Raúl, subías corriendo, bajabas corriendo, hoy simplemente no te dejan. Es que también otra de las proyecciones que puede tener el gobierno municipal actual, ellos tienen 600 millones de pesos para trabajar, pero les quedan como 100 o 80 para obra pública, no se los van a gastar en una obra para remendar otra obra. Por eso te digo. Pero a lo mejor lo que hacen es decir, ¿saben qué? Mire, esto para arreglarlo se necesitan, por decir un número que no me consta, no sé, pero por decir un número, 200 millones. Nosotros le vamos a avanzar con 10, la otra administración que le avance con otros 10, la otra, o sea, por decir números, que sea transadministración, y que diga, bueno, pues es que yo coincido con todas las visiones. No se puede dejar abandonado esto, o sea, ya se le metió, se le tiene que arreglar. Es como cuando compras un carro y te sale muy malo, pues ni modo de dejarlo ahí arrumbado porque de plano tienes cosas que arreglarle. Pero también coincido con lo que dice Brenda, este gobierno municipal no le va a meter tanta lana a un proyecto que no son de ellos porque no hay mucho recurso. Exacto. Y si le sumas que el Estado te da entre los dedos y la federación también, pues luego, ¿cómo? O sea, esta es una obra que debe involucrar también a otros niveles de gobierno, claro, que, discúlpame, pero no se ven. El gobierno municipal hizo un favor en continuar este proyecto, pero no era ni de ellos y tuvieron que tomarlo como propio. Casi prácticamente ellos hicieron buena parte de este proyecto. No sé cómo se vaya o qué nos vayan a decir ahorita en la rueda de prensa, no lo sé. Pero mira lo que nos están escribiendo, gente que se enteró de varias cosas. Buenos días, Raúl. Yo tengo unos departamentos y le renté a un ingeniero que iba a construir ahí, en el Parque Ruelas. Y me lo regresó luego porque lo despidieron, porque no quiso hacer las cosas como se las pedían, con tranza. Así dice, literal. No quiso embonar con aquellos y dijo, oiga, no, pues entonces tú te vas. Lo corrieron a este ingeniero y pues le dijo al señor del departamento, señor, pues ya me corrieron, ya no, yo lo no necesito, ya me voy. Y ahí fue donde se enteró el cómo. Claro. Entonces no sé si ahorita en la rueda de prensa se vaya a decir que van a denunciar a gente de la pasada administración por lo mal que construyeron ahí. No lo sé. Pero vamos a ver. ¿En qué tenor se va esta rueda de prensa? El tema, el Parque Ruelas, que caray, no vaya a convertirse en un elefante blanco. Vamos al resumen. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presenta el resumen de noticias a la hora. Lo más importante en esta primera hora de información,
Alito, el líder nacional del PRI, dijo: está clara nuestra postura, nos sumamos al llamado en contra del gobierno que busca atentar contra la autonomía de la autoridad electoral, van contra nuestra democracia, dijo el líder del PRI. Se da a conocer cómo el gobierno del estado de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos, ha pagado más de 16.5 millones de pesos a una empresa consultora que fue fundada por Ernesto Cordero, principal asesor en materia presupuestal en la Secretaría de Hacienda del estado. Se refiere que los pagos en cuatro contratos pues han sido por elaborar, entre otras cosas, el presupuesto del gobierno del estado para el 2023, el refinanciamiento de la deuda pública y otro tipo de asesorías que, le digo, han costado al erario más de 16 millones de pesos. Oiga, el hombre que fuera localizado sin vida, ejecutado la tarde de ayer en la calle 80 y Colibrí, en la colonia La Esperanza, bueno, pues ha sido ya identificado. Se trataba de Filiberto Mijango Silva, tenía 26 años de edad. El gobierno de la Ciudad de México, bueno, negó el sabotaje por un encendido de fuentes durante la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral. Los asistentes consideraron que el haber prendido estas fuentes de agua en el Monumento de la Revolución se trató de una medida para disuadirlos. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo algunas personas tapan las salidas del agua con sus pies para evitar que se moje, pues, menos gente de los miles que acudieron a esta marcha. En el tema de migración, los migrantes allá en la frontera, miren lo que va de este año, se han regresado 357 mil migrantes y hoy con los venezolanos la situación en el bordo nada ha cambiado, el problema se acrecenta. Siguen las reacciones en torno a la reforma electoral y a las marchas del pasado domingo. Ahora se trascienden declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien en su momento fue aliado del presidente López Obrador, pues ahora está pidiendo su renuncia porque dice el presidente presenta perturbaciones psicológicas graves que le impiden desarrollar adecuadamente su encargo. Durante este martes, el sistema frontal número 9, la masa de aire polar que lo impulsa, bueno, pues origina condiciones de nubosidad variable con escaso potencial de lluvias, ambiente frío, hay que abrigarse adecuadamente. Hoy Cuauhtémoc espera una máxima de 18 grados centígrados con temperatura mínima de menos 1 grado. El legislador por Morena, Hamlet García, comentó que el plan B que tiene Morena en caso de que no se apruebe la reforma, bueno, pues consiste en reformas a leyes secundarias, ejecución similar a cuando la Cámara de Diputados rechazó la reforma eléctrica. Oigan, el caso del secuestro de la jovencita de 16 años ahí en Chihuahua, Camila, secuestrada por su maestro, un profesor que le daba clases en el colegio donde estudiaba, que porque una cuenta de situaciones ahí muy, muy enredadas que están. Bueno, pues hoy se sabe que ese mentado profesor contrató a tres secuestradores primerizos para este trabajito. Se les cayó todo. Hoy esos individuos, el maestro y sus secuaces, van a pasar 50 años en la cárcel. El secretario de Salud en Chihuahua, Felipe Sandoval Magallanes, dio a conocer que ya empezó el barrido por tierra y por aire de comunidades en la zona serrana para detectar casos de desnutrición. Ya se detectaron los primeros 10 menores con problemas de este tipo en el ejido Pino Gordo, en las comunidades de Baborigame y Urique. El senador morenista Ricardo Monreal dejó en claro que en la Cámara Alta, bueno, pues no respaldará una reforma electoral que implique regresiones. Tal como lo hizo López Obrador en México, Jair Bolsonaro asignó a los militares de Brasil tareas prioritarias, militarizaron el país. Lula, mandatario electo, planea revertir esta medida. El ejército no es para la política, debe servir, dice, para proteger la frontera y al país de las amenazas externas, puntualizó. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presentó el resumen de noticias a la hora. Busca un
Mini Split en buen precio, marca y calidad. En las 18 importaciones somos distribuidores en la marca Mirage. Sí, en la marca Mirage. Tenemos en todas las capacidades y lo instalamos el mismo día. Cotiza ya al 625-58-450-40 o en la 18 importaciones, calle Mariano Jiménez y 29 y calle 18 entre Galeana y Madero. La más grande de las importaciones. En Digitalfon, venta de scooters y monociclos eléctricos con luces LED y Bluetooth. Aparta el tuyo con 500 pesos. Además, reparación y venta de celulares americanos y liberación de celulares. Digitalfon. En calle 30, entre Veracruz y Tabasco, en Colonia Reforma. Digitalfon. Digitalfon. Del 1 de noviembre al 16 de diciembre, aprovecha 50% menos en pago de infracciones de tránsito no graves y un 100% de descuento en los recargos del impuesto predial. Acude a las cajas de la Presidencia Municipal y pon tu cuenta al corriente para que accedas a los descuentos de enero. Unidos por Cuauhtémoc. En Ferretería y Materiales del Valle hemos hecho y seguiremos haciendo equipo contigo. Juntos lograremos llevar a cabo todos tus planes y proyectos de construcción. Contamos con todo lo necesario y los mejores precios. Ferretería y Materiales del Valle. Garantizamos tu satisfacción en precio y surtido de material. Llámanos al 58-253-10. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus. Los tiempos actuales y la pandemia demandan combatir estos virus y bacterias de manera urgente. Los productos de última generación de CM Naturals, Inmunocam y Nibirum Plus, actúan de manera efectiva a través de una reacción inteligente, atacando y destruyendo los antígenos u organismos infecciosos que atacan al cuerpo humano, fortaleciendo los glóbulos blancos del torrente sanguíneo. No espere a que los virus y las bacterias afecten seriamente su salud. Protéjase y fortalezca su sistema inmune con Inmunocam y Nibirum Plus. Solo de venta exclusiva en su centro naturista CM Naturals. Llévelos a precio de promoción. Pida más información al 625-145-9593. 625-145-9593. O visítenos en Avenida Miguel Hidalgo, número 510, planta alta, frente a la agencia de autos Chevrolet, zona centro. Inmunocam y Nibirum Plus, con la calidad y garantía de CM Naturals. Rima Papelería, expertos en surtir tu oficina. Ven y compruébalo. Tenemos un amplio surtido y además te lo llevamos a domicilio. Haz contacto vía WhatsApp al 625-122-4770. Estamos ubicados a un costado de Walmart en Plaza Golden, frente a Presidencia. Síguenos en Facebook como Rima Papelería. En Muprop, el Buen Fin llega del 14 al 30 de noviembre. Toda la tienda, 10% descuento en compras de contado. O bien, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Y recuerda, en Mini Split, solo las mejores marcas. GRI, UA y MAVE. Muprop, Vialidad Venezuela, número 985, local 6, Plaza Bodegas. Teléfono 625-837-2501. Búscanos también en Facebook. Atención, ¿necesitas dinero? Ya estamos a tus órdenes. Somos CDE, Casa de Empeño, Soluciones Económicas e Iluminación Residencial. Manejamos préstamos de dinero, además lámparas solares, luces de casa y un 15% descuento en lámparas exteriores. CDE, estamos ubicados en el kilómetro 21.5, Corredor Comercial, Campo 6 y medio, frente a la gasolinera. Doctor Fernando Arias Lazo le atiende en Clínica y Maternidad San José, poniendo a su disposición servicio de consulta en general, parto natural y cesárea, así como en cirugía y atención a todo tipo de enfermedades. Contamos con sonografía, rayos X, laboratorio, farmacia y hospitalización. Doctor Fernando Arias Lazo, Avenida Allende número 863, teléfono 58-258-92 y 58-1115. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico sabe! ¡Claro! ¡Es Más Rico Fried Chicken! Los pioneros del pollo frito empanizado, con receta original, bien crujiente, calientito y delicioso. Llévate nuestras promociones. 10 piezas de pollo y 4 bollos por solo 140 pesos. Y si le agregas medio litro de ensalada de col y medio litro de puré, por solo 192 pesos. ¿Qué esperas? Ven a 13 y Morelos, a espaldas del Monumento Cuauhtémoc, en La Glorieta. Más Rico Fried Chicken.
Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! CM Naturals pone a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades óseas, plomo en la sangre, condición cardiovascular, hígado, próstata, riñones, piel y muchas más. Y lo mejor, consulta y BioScanner, paga uno y la de tu acompañante es gratis y solo te cuesta $49. Aparta ya tu cita al 625-145-9593. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro. BioScanner Quality. Semenaturas. Mantenga su auto en buen funcionamiento. Y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo. Y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. Para alcanzar un gran sueño, necesitas tomar las mejores decisiones. Asesórate de los expertos. Tener a tu disposición un universo de opciones. Deposita tu confianza en Ferretería del Valle, que nunca te fallará. Construyamos juntos tus sueños. En Ferretería del Valle, tenemos de todo. Ocho de la mañana con 15 minutos, pues sigue la polémica en torno a la reforma electoral que será discutida en próximos días en la Cámara de Diputados. Pero mire lo que trasciende hoy a nivel nacional. El diputado morenista Hamlet García Almaguer aseguró que si para el 25 de noviembre no se llega a un dictamen de consenso en materia electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, Morena prepara un plan B para impulsar modificaciones estructurales al INE. En ese sentido, le platico que, bueno, se refiere como de no darse la aprobación en la Cámara de Diputados, se harían modificaciones a leyes secundarias, algo parecido a lo que ocurrió en la reforma eléctrica, aquella que, bueno, pues intentó el Partido Morena y el gobierno pasar. Pero no tuvieron finalmente los votos. Pero mire, así lo menciona brevemente este diputado en torno a esto informador. Que sería, le digo, el plan B de no aprobarse esta reforma. Estas presidenciales y nuestro coordinador parlamentario ya le ha informado a la oposición que tienen hasta el 25 de noviembre para que podamos ir en un dictamen de consenso en comisiones. Y si esto no ocurre, Morena va a insistir con la iniciativa presidencial, sobre todo contando con todo este respaldo ciudadano. Pero, ¿cómo aprobar una reforma constitucional sin el apoyo de la oposición? Es probable que voten en contra y cada quien asumirá su responsabilidad. Frente a ese voto en contra, en comisiones pasaría, porque tenemos estas propuestas presidenciales. Es parte de lo que dice el diputado. ¿Por qué lo dice? Ya no les están dando los votos, afectó la postura del PRI que se ha dicho en estos días de que van en contra, afectó la declaración ayer de Monreal al decir que no iban a aprobar una reforma que representara un riesgo o una regresión. Pues ahí está lo declarado por este diputado, le digo, y pues ahí se va a ver cómo se va desarrollando esta discusión en la Cámara de Diputados. Son las 8 de la mañana ya con 18 minutos. Oiga, bueno, pues que desde esta semana será obligatorio inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social a empleadas domésticas. El boletín que se emite, bueno, pues dice que es para que gocen de los beneficios del Seguro Social y es cuando uno se pregunta, ¿cuáles beneficios? ¿Y cuál gozo? ¿Y cuál? Por eso te digo, o sea, a ver, la intención de la institución de salud pública es
hacerse llegar de más recursos mediante un mayor número de afiliación y no necesariamente que haya un beneficio como tal para sus beneficiarios, para sus afiliados. Pues mire, ya por lo pronto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social anunció pues que hay un avance importante en cuanto a leyes y en cuanto a reformas, y derivado de ello es que a partir de esta semana, si usted tiene una empleada doméstica, bueno, pues deberá de inscribirla al Seguro Social. La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, precisó que los empleadores están obligados a registrar a sus trabajadores domésticas desde el primer día del trabajo. Indicó que el cambio fue aprobado en el anterior mes de octubre y está por publicarse en la brevedad en el Diario Oficial de la Federación. Cada empleador efectuará el pago según el salario y los días trabajados de cada trabajador y podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social amplía el beneficio del aseguramiento por mes completo cuando la suma de los pagos de cada patrón superen el salario mínimo mensual. El nuevo régimen indica que el Seguro Social tendrá 180 días para realizar los ajustes necesarios para implementarlo. Le digo, pues esta política del Seguro Social, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sí, hacerse llegar de más afiliados, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo van a brindar un mejor servicio? ¿Para cuándo en Cuauhtémoc van a tener instalaciones más adecuadas, más personal? ¿Para cuándo van a tener el medicamento que los afiliados al Seguro Social, que los trabajadores necesitamos? Porque nuestras empresas pagan una cuota al Seguro Social, pero vamos al Seguro Social y no nos atienden, no nos dan medicamentos. Entonces, bueno, pues ojalá y estas reformas que se generan, bueno, pues fueran también aparejadas en servicios y verdaderos beneficios para quienes somos afiliados al Seguro Social. Ya son las 8:21, 8:21. Oiga, siempre muy pendiente el presidente de San Andrés, don Salvador Chacón Rivera, Chava Chacón, allá en San Andrés, Riva Palacio, que están de fiesta pronto, las fiestas patronales de San Andrés. Allá nos vemos, de perdido andar en la callejoneada, presidente, o ya nos sentamos por ahí a comer, porque hacen muy rica comida las mujeres ahí en San Andrés Riva Palacio. ¿Qué día estábamos comentando de que, pues ayer cayeron 4 de la comunidad Levarón con armas? Mira lo que hoy declara el activista Julián Levarón, El activista social Julián Levarón denunció que el crimen organizado fue quien detuvo a los integrantes de su familia la noche del pasado sábado 12 de noviembre, y no la Policía Municipal de Casas Grandes, como se dijo. Abundó que tras las entrevistas y pláticas con habitantes del municipio mencionado, es como se dio cuenta de esa irregularidad. Levarón reiteró la colusión entre el crimen organizado y las autoridades municipales de la región, pues existen elementos preventivos en esas corporaciones que tienen nexos comprobados con el narcotráfico y grupos delictivos. Dice aquí, está entrecomillado, así lo dijo: yo mismo he sido detenido por retenes de sicarios auxiliados por integrantes de la Policía Municipal. De hecho, está detenido el exdirector de Seguridad Pública de Janos y militares que participaron en la masacre de Basbispe, refirió Julián, y dijo sentirse amenazado de perder la vida en manos de las autoridades. ¡Ah, caray! Los integrantes de la familia Levarón fueron detenidos en una camioneta Chevrolet Tahoe de color gris y se les acusa de portar rifles de calibre pues traían armas. Apenas el pasado 7 de agosto se había detenido a otros 5 integrantes de esta familia, pero fueron liberados. Bueno, pues vaya situación, Ahí está la declaración que hizo ayer precisamente Julián Levarón allá en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Y es que eran rifles deportivos, 2. Algo así se decía ayer. Eran 2 calibre 22, 1 308, que ese y la pistola 9 milímetros,
obviamente serían de uso exclusivo del ejército, pero pues no es así como que un caso de, no sé, delincuencia organizada, narcotráfico, al menos aparentemente por lo que se ve en la información. Más información cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. El diario de Chihuahua trasciende una nota, a su vez de Agencia Reforma, como si se prohíbe la importación de maíz, se advierte una escalada de precios porque ahorita el panorama no está como para poder suplir esa importación de maíz. Dice, si prohíben así, de tajo se va a encarecer. Así lo comentó Bayer, que es una de las principales vendedoras transnacionales de agroquímicos. Dice, si se prohíbe de tajo se va a encarecer todo, creo que tenemos que trabajar para que en el mediano plazo haya condiciones para poder producir más. Y es que explica, fíjese, cada año se importan 18 millones de toneladas de maíz contra unas 27 millones de toneladas que se producen. Producimos 27, tenemos que comprar 18 para suplir toda la demanda que hay en México. Si se dejan de importar esas 18, necesitamos 5 millones de hectáreas extras de maíz produciendo para poder suplir lo que vamos a dejar de importar. No existe esta condición, 5 millones de hectáreas, imagínenselas usted, produciendo de un día para otro, pues no te va a dar. En el corto plazo no vamos a poder surtir la cantidad o demanda de maíz nacional. Esto generaría un efecto catastrófico en términos inflacionarios, porque tendrían que importar más de otro lado, porque no seríamos capaces de producir estos 18. Producimos 27, pero necesitamos en total más. Estos 18 no los podemos producir. De acuerdo con datos de la FAO, en el mundo cada año se pierde cerca del 40% de la producción mundial de cultivos por maleza, plagas, enfermedades. Y bueno, pues menciona la Secretaría de Trabajo, es que ellos publicaron los criterios en materia de subcontratación, en donde se especifica que las empresas dedicadas al empaque, distribución y exportación de fruta deberán contratar directamente a los trabajadores. Bueno, hubo cambios y demás, pero de lo que refiere Bayer es que si se reduce la capacidad de importación, pues nos estamos metiendo el balazo en el pie, porque esa capacidad de maíz pues no la podemos producir, y eso que somos pues de los mejores productores de maíz en el mundo. Y bueno, pues esos 18 no hay una forma de poderla suplir. 8 con 26 minutos, vamos al clima, vamos a las deportivas, después volvemos con más información. En Super Frutería y Carnicería Gutiérrez tenemos los más deliciosos y jugosos cortes para tu carne asada, ribeye, Black Angus, hamburguesa de costilla y arrachera, delicioso tibón, paquete de discada, la mejor carne de calidad, gran surtido en abarrotes, frutas y verduras fresquecitas. Servicio a domicilio al 625-58-90731, calle Cuarta entre Hidalgo y Morelos. Montrac en su división Energy Pro te ofrece instalación de paneles solares de la más alta calidad y a los mejores precios. No arriesgues tu dinero, invierte con los expertos. Acércate y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en la avenida Morelos y calle 16 o llámanos al 58-200-62. Cotizamos sin compromiso. Montrac, los profesionales en energía solar. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre están demasiado altos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa ingrese en las células para usarse como energía. El exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Por ello, CM Naturals tiene una de las mejores opciones en productos naturales para el control de la glucosa en la sangre. Venga ahora mismo y pruebe el famoso Diabecan Plus. Diabecan Plus. Insulina 100% natural. Estimula la funcionalidad del páncreas, previene la neuropatía y necropatía diabética, desintoxica el organismo, elimina la retención de líquidos, previene la insuficiencia renal y la pérdida de la vista. Diabecan Plus. Pídela ahora mismo al 625-145-9593. 625-145-9593. Y te la llevamos hasta la puerta de tu hogar, dentro de la ciudad de Cuauhtémoc. Sin costo extra. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro, frente a la agencia de autos Chevrolet en su nuevo y funcional local, Diabecan Plus, con la calidad y garantía de CM Naturals. Tus
tus vacaciones, tus viajes de placer o negocios están todos en un solo lugar. Destinos Altamar, agencia de viajes. Todo a tu alcance. Viajes vacacionales, escolares y grupales, tours, convenciones, excursiones, bodas, 15 años y despedidas de soltera. Venta de vuelos nacionales e internacionales. Renta de sprinters hasta de 20 personas. Renta de autobuses hasta de 64 personas. Destinos Altamar, agencia de viajes. En Allende y 11, local 4. Celular 625-160-2444. Forteza Barber Show, solo para caballeros. Muy nice. Ofreciéndote cortes de cabello y barba muy a la moda. Tratamientos capilares, mascarillas, porque tú te lo mereces. Te esperamos en Vialidad Colombia, frente a Tránsito. O realiza tu cita al 625-579-1484. También por WhatsApp. Forteza Barber Show, donde tú eres el consentido. Rima Papelería, expertos en surtir tu oficina. Ven y compruébalo. Tenemos un amplio surtido y además te lo llevamos a domicilio. Haz contacto vía WhatsApp al 625-122-4770. Estamos ubicados a un costado de Walmart en Plaza Golden, frente a Presidencia. Síguenos en Facebook como Rima Papelería. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! CM Naturals pone a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades óseas, plomo en la sangre, condición cardiovascular, hígado, próstata, riñones, piel y muchas más. Y lo mejor, consulta y BioScanner, paga uno y la de tu acompañante es gratis y solo te cuesta 49 pesos. Aparta ya tu cita al 625-145-9593. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro. BioScanner Quality. En UPROP, el Buen Fin llega del 14 al 30 de noviembre. Toda la tienda, 10% descuento en compras de contado. O bien, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Y recuerda, en Minisplit, solo las mejores marcas. GRI, UA y MAVE. UPROP, Vialidad Venezuela, número 985, local 6, Plaza Bodegas. Teléfono 625-837-2501. Búscanos también en Facebook. Estir, Citatir, XHEPL, La Superestación, Grupo BM Radio, Grupo Multimedios Radio, Grupo Radio Divertida, Radio Max, Radio Universidad y las diferentes plataformas multimedia de la ciudad se unirán en un solo objetivo. Cuarto Radiotón Cruz Roja Mexicana 2022. Salvando vidas. 18 de noviembre. Tu participación, en efectivo o en especie, es vital. La Cruz Roja ahora te llama a ti. Original Brands, las mejores marcas en ropa, accesorios, calzado, perfumería y mucho más. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Pit Original Brands presenta el pronóstico del tiempo. Con gusto le traemos las condiciones del clima. Durante este martes, el sistema frontal número 9 y la masa de aire polar que lo impulsa habrá de originar condiciones de nubosidad variable a lo largo de la jornada, con escaso potencial de precipitaciones, ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con algunas heladas, sobre todo en las partes altas de la sierra. Por lo pronto, Cuauhtémoc, que el día de hoy espera una temperatura máxima de 18, la temperatura mínima de 1 grado centígrado bajo cero. Cusiburiachi, máxima de 18, la temperatura mínima de 2 bajo cero. Riva Palacio, máxima de 19, mínima de 2 bajo cero.
En tanto que Guerrero espera una máxima de 17 con mínima de hasta menos 3 grados centígrados. Madera 14 en los valores máximos y la temperatura mínima se espera en 4 por debajo de cero. ¿Qué le comento? Bueno, pues temperaturas muy frías en la zona serrana con algunas heladas, cielo de parcialmente nublado a nublado, la masa de aire frío, bueno, pues habrá de continuar generando condiciones frías para los próximos días, pero sobre todo hacia el próximo jueves. Hay que estar atentos porque el jueves, bueno, pues se contemplan valores máximos rondando apenas los 12, los 13 grados centígrados. En tanto, bueno, pues la presente semana tendremos condiciones prácticamente toda la semana, condiciones frías, así que abríguese adecuadamente. Por lo pronto, hasta aquí las condiciones del clima. Pit Original Brands, las mejores marcas en ropa, accesorios, calzado, perfumería y mucho más. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Pit Original Brands presentó el pronóstico del tiempo. Ecofester, la mejor ventana económica de vinil, presenta las breves deportivas. Y en los deportes, anoche en el Manuel Bernardo Aguirre les aplicaron unas zambiñas a la selección mexicana de baloncesto. Sí, Brasil salió inspirado y la verdad, un marcador muy, pero muy abultado por 46 puntos le ganó. Solamente en la duela se vio el equipo brasileiro y esto complica el boleto a la selección mexicana rumbo al Mundial de la Especialidad por cuartos 29-10, vaya defensa de Brasil. El segundo cuarto, 21-16, quedó el parcial. El tercer cuarto, pues un poco más decente, 16-12, pero en el último cuarto los de Brasil se despacharon con la cuchara grande, 36-18, para una paliza de 102-56 a la selección mexicana, que solamente pues Paco Méndez cimbraba las redes ahí en el Manuel Bernardo Aguirre. Complica el panorama para lo que es la selección mexicana. Sí, Paco Cruz se fue con 15 puntos, bueno, de más 20 puntos, con una eficiencia de más 15, pero acá el brasileño Bruno Cabulcloc, bueno, pues estuvo con un doble dígito, 16 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 2 taponzotes, marca Llorarás. Entonces, pues la selección a remar contracorriente en esto de las ventanas FIBA para asistir al Mundial, pero sí una paliza histórica en el Manuel Bernardo Aguirre para la selección nacional. En información del fútbol femenil, pues las Águilas del América le quedaba aquí el femenil, llegaron con todo a la final, sin embargo Tigres, las Amazonas son las mandonas en el fútbol femenil, se llevan su quinta corona en este torneo de apertura 2022 con un global de 3-0 ante las Águilas del América. El conjunto capitalino les ganó el campeonato a las Amazonas en la apertura 2018, pero ahora el cuadro neolonés las doblegó para sumar otro campeonato en su historia con este triunfo. La estratega Carmelina Moscato se convirtió en la primera mujer en llevar a Tigres a una corona en la Liga MX femenil. En el cotejo, las de casa buscaron el dominio en las acciones en el arranque del cotejo ante un visitante que buscaba hacer daño para emparejar el global, luego que llegaron a la vuelta con una desventaja de 1-0, y al final de cuentas, pues las Tigres levantan la quinta corona en la Liga Femenil MX. En información, hablando más de Águilas, pero estas en el fútbol americano profesional, las Águilas de Filadelfia llegaban con la etiqueta de invicto con 8 victorias de forma consecutiva. Y bueno, pues como local 4-0, enfrentaban a los Washington Commanders, así se llaman ahora. Antes eran las Pieles Rojas, pero bueno, ahora son los Commanders. Y oh, sorpresa, en un partidazo, y ahí en su propio patio, 32-21 fue el marcador final. Así que los Commanders
le quitaron el invicto a las Águilas de Filadelfia, y con este resultado ya no hay invictos en la NFL. Viene una parte interesante y bueno, en diciembre pues ya se van a perfilar la que es la temporada, juegos de comodines en enero también se van a definir, y a esperar el ansiado Super Bowl, el evento deportivo más grande a nivel mundial. Así que pues ahí están los Commanders quitándole la etiqueta de invictos a estas Águilas de Filadelfia, que les pusieron un estate quieto, y vendrán pues cosas también emocionantes el siguiente fin de semana en la NFL. Las deportivas de Ecofenster. Ecofenster, la mejor ventana económica de vinil, presentó las breves deportivas. Siempre has querido buenas ventanas, pero piensas que es muy caro, ¿verdad? Yo estaba en el mismo error hasta que conocí las ventanas Ecofenster de Ventanas JM. Hay diferentes colores, tipos y diseños, aparte económicas. Son térmicas, atractivas y durables, y requieren de muy poco mantenimiento. Kilómetro 8 y medio, carretera a Álvaro Obregón. Teléfono 587-7038. JM, excelencia en ventanas. Este 10 de septiembre, Josué Rojo, quiropráctico, festeja 3 años de atención de la rehabilitación y quiropraxia, ofreciéndote ajuste quiropráctico, terapia de rehabilitación, atención a lesiones y descargas deportivas. Visítanos en calle Sonora, entre Melgar y Tercera. Citas al teléfono 625-151-7240. Quiropráctico Josué Rojo.
8:43 minutos ya, a pesar de esta movilización nacional, más de 50 ciudades en el país congregaron a decenas, miles o decenas de miles de personas pues en favor del Instituto Nacional Electoral. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, menciona que esta reforma es necesaria y lo comenta en los siguientes términos. Que le conviene al país. Tiene que haber democracia. Aunque no lo quieran los mapaches. Pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo. Eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos y son muy clasistas. Parte del mensaje que hoy, la mañana de hoy, en la conferencia matutina hace el presidente de la República. Son las 8 de la mañana ya con 44 minutos. Oiga, pues que a Ciudad Juárez, sí, a Ciudad Juárez llegan 350 elementos del ejército mexicano que habrán de reforzar la Operación Juárez 2022. Y bueno, en ese escenario Juárez, pero el otro escenario de Cuauhtémoc, ya lo dijo el presidente municipal, ya lo dijo el gerente de FICOSE Cuauhtémoc, acá se están presentando eventos de alto impacto y no se observan los elementos del ejército mexicano, tampoco de la Guardia Nacional, pero mire, Juárez allá parece que sí, con la finalidad de reforzar la Operación Juárez 2022 ante el alto índice de homicidios que ocurren en aquella ciudad. Un total de 350 elementos del ejército mexicano arribaron ayer a la frontera. Personal del Departamento de Comunicación Social de la Quinta Zona Militar informó que los efectivos son del 106 Batallón de Infantería procedentes del centro del país. El convoy ingresó a la ciudad aproximadamente a las 3 de la tarde e inició un recorrido desde el suroriente hasta la zona norte en las principales avenidas de la ciudad como Abraham Lincoln, Américas, Paseo Triunfo de la República, entre otras, aunque el área de comunicación no proporcionó la cantidad total de efectivos del ejército que se encuentran en la frontera como parte de la operación Juárez. Bueno, pues Gaudencio Ramos Jiménez, él es el titular de la guarnición militar, había mencionado que se contaba con aproximadamente 2,000, por lo que con el nuevo arribo, bueno, pues suman 2,350 efectivos del ejército mexicano para cuidar Juárez. Las 8 ya con 46 minutos, hay declaraciones de Alito, algo mencionaban de Ricardo Monreal, ya lo mencionaron en torno a la reforma electoral. Mira, el acompañamiento de las y los priistas a la marcha en defensa del INE fue de manera respetuosa, afirma el diputado federal y presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno. Lo que la ciudadanía salió a defender en las calles, el PRI lo respaldará y lo hará en la Cámara de Diputados, puntualiza Alito. No vamos a apoyar jamás ninguna reforma que atente contra el INE y el Tribunal Federal Electoral, puntualizó. El PRI siempre está del lado de los ciudadanos, las instituciones y las familias mexicanas, afirmó Alito Moreno en un comunicado al encabezar una conferencia de prensa en la sede priista. El también presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI subrayó que con la marcha del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral, la ciudadanía dio una enorme respuesta, no solo en las calles de la Ciudad de México, sino en todo el país y en el extranjero. Es Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. 8 de la mañana con 47 minutos. En información regional, fíjese que la Fiscalía de la Zona Occidente está dando a conocer un lamentable hecho, un accidente que habría ocurrido, al parecer, el pasado domingo en la carretera
de Carichí a Cuauhtémoc. Una mujer falleció en el hospital Javier Ramírez Topete, en donde recibía atención médica luego de resultar herida en un accidente vehicular ocurrido por la carretera Carichí a Cuauhtémoc. Personal de investigación de la Fiscalía de la Zona Occidente, que acudió a la institución de salud, informó que tuvo a la vista el cuerpo de una femenina, quien fue identificada como Verónica M.G., de 37 años de edad. Personal médico informó que la mujer ingresó a la institución de salud la noche del pasado domingo 13 de noviembre por lesiones sufridas en un choque que ocurrió pues en esta carretera. Se informa que en el mismo accidente vehicular resultaron lesionados un bebé de 11 meses, identificado como Liam Yair M.G., Abel M.G. de 9 años de edad, Melissa M.G. de 10 años, Juan M.G. de 13 años, asimismo Hugo M.G. de 16, Cruz M.G. de 45, Celia R.M. de 36 y Alicia G.R. de 12 años. Es decir, 8 personas lesionadas, la mayoría menores de edad, y una mujer sin vida en este lamentable accidente que habría ocurrido, le digo, el pasado domingo. 8:49 a.m. Bueno, pues ahorita que hablabas, Iván Miramontes, del tema de la marcha por defender el INE, la reforma electoral, en fin, este tema que, bueno, pues ha sido tan controversial y bueno, pues la marcha que parece ser que superó las expectativas de cientos, de miles de mexicanos. Bueno, pues también, fíjese que luego encuentra uno información, sobre todo en Twitter, interesante, que tiene que ver con los actores políticos. Y mire, tuitean, por ejemplo, esto que dice: oye, el traidor Ricardo Monreal estuvo organizando y participando en la marcha clasista. Se refieren a la marcha, pues, de la cual ya hemos estado hablando. Luego entonces aparece la fotografía, se observa a Ricardo Monreal acompañado, sí, precisamente de pues las personas que se encontraban en un restaurante, no sé si antes de la marcha o después de la marcha, pero pues ahí se observa a Ricardo Monreal, que ha dicho ya que él no va a votar en favor de una reforma porque él considera que sería un retroceso. Pero mire, es no nada más ese video, no nada más esa foto, discúlpeme, sino que además en un video muy, muy breve se observa precisamente al político morenista, bueno, pues cómo arriba a ese restaurante en donde se encuentran en las personas que participaron en la marcha. Y bueno, dígame usted si no es de, pues, llamar la atención. Lugar. Sí, fíjate, y es que el que haya estado ahí se tomó por varios morenistas como que él era parte de sumado, los sí. Sumado al movimiento, uh-huh. Porque los señores están de rosa, el color del INE. Así es, sí. y coinciden completamente con el lugar. Entonces, en torno a estas declaraciones, hay que escuchar al propio Ricardo Monreal decir esto como de en el Senado, pues parece que hay un obstáculo, pero mire, escúchelo, porque así lo comenta. Hoy platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluye en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, se apruebe. Pues fue lo que dijo, ¿eh? Y como diciendo, a ver, no tienen así como de la lumbre. Sí, está jugando con Dios y con el diablo, porque digo, usted póngale cuál es uno y cuál es otro. Pero como senador de Morena, pues es impensable para ellos tener una opinión diferente a la que dicte pues el presidente. Y al decir, no, espérense, la vamos a revisar, no va a ser regresiva, va a ser un estudio serio y todo eso, para muchos es tomado como que, espérate. O sea, porque al presidente no le gusta que le muevan ni un punto ni una coma a las reformas, a las iniciativas. Así es. Está peligroso, de por sí poco le falta. De por sí ya lo traen, pero fíjate, también es otro de los señalados como que la mitad de la Ciudad de México ya no sea parte de Morena, porque como que en los arreglos que tuvieron para la Ciudad de México dijeron, bueno, pues, y luego yo, ¿qué onda? No, pues, disciplina partidaria. Ah, sí, bueno.
y que estuvo operando a favor de otros candidatos que finalmente llegaron. Es una de las versiones, obviamente son varias versiones. Ricardo Monreal no tiene el poder como para partir la Ciudad de México en dos, pero sí tiene un capital político en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la Ciudad de México. Entonces, si ese capital político se suma a una intención que él ya ha dicho de ser candidato a presidente de la República, que nos queda claro, no es por Morena, no va a ser por Morena, pues ¿cómo se vería una pugna Monreal en otro lado? Monreal encabezando la coalición, posible coalición PRI-PAN-PRD. ¿Te imaginas esa? Órale. Sí, pues es que, digo, como que todo va encaminado para allá. A mí yo casi no le veo madera de candidato, pero también volteo a ver qué tiene la oposición. La oposición no tiene nada. No. Nada, ni nombre, porque ya ni se oponen. Ya ni se oponen. Entonces, si tú le llevas una figura como Ricardo Monreal, como quiera les haces un favor, le sumas un plus que no tenían. No, y es que allá no lo quieren. Exactamente, o sea, y ya no hayan cómo sacar. En Morena no lo quieren porque tal es el caso de que le están tirando a través de Laida Sansores. En diciembre anuncia Ricardo Monreal su salida de Morena, vas a ver, acuérdate. Y se irá a sumar a la... a la mentada alianza. Es que yo digo que si se sale, lo que comenta Brenda, bueno, me gusta para candidato hasta del PAN o de la oposición, lo que sea. Híjole, pues yo también digo, es que allá no tienen a nadie, pero a nadie, no han trabajado por decir nosotros queremos esto, han trabajado por decir lo que dice el gobierno, en el partido del gobierno, no es cierto, pero la oposición no se ha preocupado por hacer su chamba. El PRI no tiene. Ni el PAN, ni el menos el PRD. Sí, por eso digo, pudiera ser. Mientras tanto, Laida Sansores probablemente, bueno, pues ya esté... Preparando una campaña en contra de Ricardo Monreal. Sí, sí, porque la frenaron contra Lito. Pues había empezado. Pues ahora... Había empezado y la frenaron. Ahora va a ser, a lo mejor ya le dicen, ándale pues. Ándale pues, suelta. Órale. Vamos a un corte, regresamos. Thank you.
Son las 9 de la mañana en punto. Oiga, mire la información que se trasciende el día de hoy, y es que parece que ya, o el día de hoy, o ya se cumplió esta cifra, la población mundial alcanza una nueva cifra récord de 8 mil millones de habitantes. El mundo albergará por primera vez más de 8 mil millones de personas, aún lejos del pico de población que estima la ONU en el año 2080. En ese sentido, bueno, pues se refiere que la India supera a China como el país más poblado del mundo en 2023. De acuerdo con la plataforma reconocida a nivel mundial, World Meters, la población mundial finalmente supera los 8 mil millones la noche de este martes 15 de noviembre, fecha en que la ONU celebra de manera simbólica la cifra. Y bueno, pues junto con ello se refiere cómo pues ha afectado sobre todo al medio ambiente, ha propiciado calentamiento global y otro tipo de problemas ecológicos, el hecho de que seamos tantos habitantes en el mundo, 8 mil millones de habitantes, le digo, esta cifra se alcanza pues el día de hoy en la noche. Oye, fíjate que hoy precisamente en la conferencia matutina el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, menciona que los empleos que se perdieron durante la pandemia en lo que va de enero del 2022 al 13 de noviembre, pues ya se ha creado precisamente este millón de empleos. Pero ¿cómo lo comenta? Bueno, vamos a escucharlo para pues enterarnos. 20, la creación del empleo formal, que en octubre del 2021 había recuperado los 20.7 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, solo en lo que va de 2022, de enero del 22 al 13 de noviembre de este mismo año, ya se han creado más de 1 millón de empleos en el país. Este es de 14 de noviembre. Miren, términos reales. 4%. Si a esto se le agregan 8.5 de inflación, estamos hablando de 12-13% nominal. El año pasado, en este periodo, llevábamos 3.625.000 recaudados. Y en este periodo, 4.068.000. Casi 400 mil millones más. Ahí está parte de lo que comenta. Son buenas noticias, indudablemente se está recuperando la actividad económica. Ahí están los datos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las 9 de la mañana, ya con 3 minutos. Oiga, pues a nivel estatal, bueno, pues está trascendiendo hoy que sicarios detuvieron a la familia Levarón, o aparte de la familia Levarón, que no fueron elementos de la policía municipal. Y bueno, pues esto está pues de alguna manera llamando la atención en todo ese ambiente que se da en aquella zona noroeste. Habla de posible colusión a autoridades con grupos armados allá. Julián Levarón, estas declaraciones las hacía ayer en Palacio de Gobierno, Brenda, en el sentido de que, señores, a ver, pues, incluso decía que temía por su vida. Mira, viene ya diciembre y con ello las posadas y las preposas. Oye, no hemos tenido pre. Oye, sí. Ya es hora, ya es tiempo, formalmente, doctor. Inaugurado. ¿Cómo están tus 20? Luego, los señores del staff son los coordinadores de todo eso. Sí, por supuesto. Estamos preparados. Muy bien. Yo digo las otras, ya me lo salen con que en el nombre, a ver, las posadas. Os pido tu hermana. Tu hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasando el 20 de noviembre, ¿qué ya, doctor? Pido a tu hermana, ¿qué pasó? Y lo tenemos en pero mira cómo bebe el rulo por el río. Yo digo las otras posadas. Las posadas, señora. ¿Cuándo arranca el Guadalupe Reyes, Sergio? ¿Tú sabes? El Guadalupe Reyes, pues si quieres lo empezamos de una vez. ¿Ya traemos los números? ¿Cuál quieres? Es que estos iban, se habían en el Reyes Guadalupe. El Reyes Guadalupe. Desde el 6 de enero hasta el 12 de diciembre.
Sí, no la han soltado. No la han soltado. Tres, dos, un, out. Burrito sabanero. Ah. Con mi burrito sabanero voy camino a cantar. Mi burrito sabanero no lo vamos a cantar. Que... Hey, el rulo, el rulo. El rulo. Y es que comento esto porque mira las maquilas, Brenda, con el aguinaldo y todo eso. Una derrama aproximadamente de 2.500 millones de pesos se espera entregar de aguinaldo la industria maquiladora en diciembre. Es una nota que se firma allá en Ciudad Juárez. Esa cifra se eleva aún más con las cajas de ahorro que entregan algunas compañías a sus colaboradores. Así lo dijo Fabiola Luna Ávila, presidenta de Index Juárez. ¿Te imaginas la derrama de dinero que viene en la frontera Juárez? Y la derrama económica que hay todas estas semanas que vienen. Así que lo decía bien Brenda ayer, antier, Iván, cuide su dinerito. Sí. Ahí van a andar los vivales, sí. Que ya se la saben. Que el pañuelo, que mire, que le ayudó la llanta, limpia. Que ya se ponchó, señora, que ahí le ayudó con el mando. No, caiga en esas triquiñuelas, porque se van a acercar. A quitarle madre, su dinero. Cuide su dinero, ¿eh? El ambiente navideño. El ambiente navideño. Qué bonito. Ay, las campanitas. Después del 20 de noviembre coincido con Iván. Oye, sí, Brenda, sí, pasando la 2.500 millones de pesos. Aguas. Oye, y con lo que comentaba ayer, Brenda nos trajo la información de lo diezmado que está la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la demanda y exigencia que tiene Canaco y Canacín, bueno, todo el Consejo Coordinador Empresarial, de más vigilancia, más presencia en la zona centro, pues aguas, ¿eh? O sea, no le eche toda la culpa a los policías porque pues no hay, o no hay muchos o los suficientes como para estarnos cuidando a todos. Tome usted las precauciones, usted. Porque si usted no cuida su lana, difícilmente alguien más lo va a hacer. Sí, y lo dicho, ¿no? En esta época, sobre todo, ser más observador desde dónde te estacionas, cómo dejas tu vehículo, si hay personas ahí alrededor, quién se te acerca. Los adultos mayores, preferentemente, bueno, pues no acudir solos a los cajeros. En fin, le digo, hay que estar muy abusados, muy truchas, caperuchas estos días. Pues ya, doctor. Son las 9 ya con 7 minutos, 9 con 7. ¿Mande? Mucha hambre, hace hambre, mucho. Hace hambre, ya hay que ir a desayunar. Es correcto, señor. Con este ambiente navideño. Ya, sí, ya es el ambiente navideño. Aunque era primero el revolucionario. ¿Cómo te caería una ensalada de calabaza con cacahuatitos? Rico, muy rico, muy rico. Y su manzanita. Ya está la calabaza. Los buñuelos. Sí, qué rico. Tamales se hacen en Navidad, ¿verdad? Tamales. Pavo, pierna. Frijolitos, maruchán, de todo. Oye, antes de irnos ya a concluir, pues muchos amigos ahí en la transmisión y mensajes que nos están llegando sobre la salud de don Aníbal, comentarle que bien sí, se encuentra cansadón ya, es lógico, pero lo decía ayer, se ha logrado ya sentarse, ya se acomoda bien, ya de estar dando acostado, imagínate, pero ya... Estos días ha logrado sentarse y agilizar el movimiento, como dijera yo, previo a la terapia que viene, sus piernas bien, moviéndose bien, poco a poco. Parece ser, me decía Zareta ayer, parece ser que ya no hay mucho dolor, parece ser, pero sigue la medicación. Afortunadamente, comentan los médicos, que el apetito que tiene de estar comiendo bien rico, es que le va a ayudar mucho a sus heridas, sus lesiones. Pero va bien, Aníbal, ¿eh? Va bien, sí, ya también nosotros lo queremos aquí, es lógico, es obviamente que lo queremos aquí, pero ahí vendrá pronto. ¿Qué pasó, muchachos? Bien para todos nuestros amigos que siguen preguntando y preocupados por él, va bien, ¿eh? Y ya pronto estará con nosotros. Verá, gracias por esas oraciones y gracias por esa solidaridad. No me canso de decirlo porque es mucha la gente que me pregunta. Gracias por eso, amigos. Don Aníbal está bien.
Señorita Brenda. Pues muchísimas gracias, 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 gracias al nombre de todo este gran equipo, toda esta gran familia, encabezadas obviamente por nuestro director, don Aníbal Moreno Salinas, le agradecemos el favor de su compañía, y bueno, ya sabe, en punto de las 2 de la tarde será hora de las noticias en Noti 55. Tenga usted una excelente mañana, disfrute mucho este día, y bueno, cuídese mucho, sobre todo porque, bueno, pues ya sabemos, vienen condiciones frías, tendremos ambiente fresco prácticamente, pues, toda la presente semana. ¿Qué, doctor? Nada más. Bueno, ya los alborotaste, doctor. Ya los alboroté. Pues vamos apenas a la revolución. ¡Quítate porque te llevo! ¡Hala! ¡Échale mi robo! ¿El robo? ¡Mi rulo! ¡Pórtate bien, pequeñín! ¿Qué le vas a pedir, doctor? ¿Aquí lo tienes ya? ¿A Santo Claus? No, pues ahí. ¡Me das un ponche con piquete, rulo! Fíjate, ¿qué le hace que sin ponche? Dice. Ahí te escribo la cartita, Santa. ¡La esperamos con ansias, rulín! ¿Y qué amiguitos tienes también? No, ¡al licenciado Reborujo! ¡Al licenciado Reborujo! ¡Ya, Brenda! No, madre. Acá sí está nevando, Brenda. Y van a llevar regalos esta Navidad. Fíjate. Pórtense bien, que nada les cuesta. Es que es mix. Qué bonito, Santa. Ya está. Muy buenos días. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL.